Compañeros, un cordial saludo para ustedes y todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En noticias locales hablamos de la reactivación deportiva en términos presenciales de la Escuela de Formación Deportiva Glorias del Fútbol Sonson. Con protocolos de seguridad y toda la integralidad que los caracteriza, volvieron a las actividades. La Escuela de Formación Deportiva Glorias del Fútbol Sonson regresó a las actividades físicas presenciales, donde se implementan las medidas de bioseguridad y se prepara integralmente a niños y jóvenes de la localidad. Sí, nosotros ya retomamos los entrenamientos, ya vamos para 3 semanas donde volvimos a las prácticas, lo estamos haciendo prácticas individuales, inclusive estamos haciendo las prácticas todos los niños con tapabocas, porque esa es una de las medidas preventivas pues, que la escuela inculcó mucho en ellos. El horario que tenemos son los sábados a las 8 de la mañana la categoría sub-14, sub-15, sub-16, y a las 9 de la mañana trabajamos los niños de 5 a 10 años y a las 9 los chicos de 11 a 13 años. Este año se espera finalizar con un buen trabajo de base y en el próximo continuar con el crecimiento de esta escuela, que además de los deportes la caracteriza la parte social. Las metas a futuro sí la tenemos clara pues dentro de la logística de Glorias del Fútbol. Usted sabe que debemos respetar las medidas preventivas y de bioseguridad, respetando mucho pues la entidad que maneja este tema, que es Salud. Nosotros a ellos les mandamos unos documentos de bioseguridad para poder volver a retomar las prácticas, y eso es lo que estamos haciendo. A futuro, cuidarnos mucho, se le inculca mucho a los niños, porque dentro del proyecto que es muy formativo, se le inculca mucho a los niños, a los padres de familia, que hay que cuidarlos. De todas maneras, los niños en el 100% no nos están acompañando, y es comprensible pues de que los papás quieren cuidarlos y uno siente miedo y uno siente temor como instructor de que nuestros niños no se lleguen a contagiar. Pero ¿cuál es una de las soluciones? El distanciamiento, el lavado de manos, el tapabocas, eso es primordial. Si nosotros cumplimos con esas normas, vamos a continuar con un buen proceso.